Bienvenidos a mi canal, soy Isidoro Gordillo y el día de hoy vamos a hablar algo de trigonometría. Bueno, por hoy vamos a abordar los temas de seno y coseno, lo que es la amplitud, periodo de fase y el intervalo de la función. Entonces, pues es un tema muy sencillo teniendo en cuenta que aquí en pantalla tenemos como quien dice las fórmulas para realizar los estos. Entonces, si yo tengo una fórmula de la función, de la forma, o sea, a seno de bx o a seno de bx más c. Lo mismo sucede con el coseno. Ah, tengo que identificar bien quién es la a, quién es la b y quién es la c. Es lo único que yo tengo que tener en cuenta para abordar esta temática. De resto es como copiar y pegar, reemplazar cada variable en su lugar. Por ejemplo, para calcular la amplitud, simplemente tomo el primer valor, que es a, esa constante, la encuentro en valor absoluto y ya eso me va a dar la amplitud. Es decir, que la amplitud siempre va a ser positiva. Si nos vamos al periodo, el periodo lo representamos con la letra T mayúscula y siempre va a ser 2pi sobre b, el valor que tenga b aquí en este caso. Aquí hay un b, aquí hay un b. Entonces, si yo quiero calcular el valor del periodo del seno o del coseno, pues simplemente 2pi lo divido sobre b. El de fase. El de fase lo tomamos con la letra D y simplemente es tomar tomar menos C sobre B. ¿Dónde tomamos C? Aquí lo estamos viendo arriba, C, y aquí está B nuevamente. Entonces, esas dos me sirven para hallar el de fase. En el caso de hallar el intervalo de la función, tengo que tener en cuenta bien lo que es el BX más C, ¿sí? Porque es el que me va a dar el intervalo. Entonces, para tomar la parte izquierda del intervalo, tomo el bx más c y lo igualo a 0. Y para tomar el de la derecha, ese mismo bx más c, lo voy a igualar a 2pi. Bueno, en ese orden de idea, hemos ido hablando de la teoría, pero vamos a ver qué es cada una de esas cosas. Por ejemplo, yo aquí tengo una función. Esta es la función del seno. Aquí está para que se escriba de la forma ax a seno de bx más c. Aquí está, donde C lo coloqué como CPI, por los ejercicios que están planteados. Entonces, vamos a ver qué haría A. En este caso, A, aquí no está porque es 1. Yo aquí lo tengo, A. Vamos a empezar a moverlo. Si ustedes observan, cuando yo muevo la amplitud, es simplemente empieza a aumentar la distancia que hay desde la parte más alta, en este caso, hasta el eje X. Miren que si yo le coloco 4, por ejemplo, 4, miren, me está dando donde está el 4. Ya, si le coloco 2, me está dando donde está el 2. Entonces, ¿qué es la amplitud? La distancia que hay del eje X, aquí en este caso, en esta función, hasta el punto más alto. Esa sería. Ahora vamos a ver qué función haría si muevo B. Miren, si yo muevo B, me está cambiando el periodo. Porque ¿qué es el periodo? Si yo lo dejo aquí en 1, el periodo va desde aquí. Aquí comienza la función, acá en esta. Toma toda esta curva, sube por aquí, baja, baja y llega hasta acá. Entonces, ese es el periodo. Entonces va de 0 a 2pi, porque aquí comienza otra vez a repetirse. Aquí vuelve y se repite, por eso se llama periodo, porque de ahí en adelante se va a repetir lo mismo. Ahora vamos a hablar un poquito del desfase. ¿Qué es el desfase? Ah, empezamos a mover acá este y miramos a ver qué sucede. Ah, miren. Es decir, yo voy corriendo la función a la derecha o a la izquierda, dependiendo del valor que me esté tomando acá. Por ejemplo, hay algo muy normal. Por ejemplo, yo aquí tengo la de seno. Si yo quisiera graficar coseno, vamos a graficar coseno de X. Ahí está coseno de X. Mire, coseno de X, ¿qué sucede si yo a la vuelvo 1? ¿Y qué sucede si el desfase lo dejo en 0.5? Ahí está. Eso es la definición que está ahí en los libros. ¿Ya?
que pues la función seno y coseno están desfasadas y medio, es decir, 90 grados. Son la misma función, por eso se le llaman funciones senoidales. ¿Ya? El ejercicio que vamos a resolver es determinar la amplitud, el periodo, el desplazamiento y el intervalo que contiene la onda siguiente. Entonces, la función me la están dando de la siguiente manera. Y igual a menos, c, a menos 3 seno de un ángulo que es 2x menos pi octavo. Antes de comenzar, yo debo identificar quién es A. Si ustedes observan, A toma un valor de menos 3. Ese es el valor de A. Miremos a ver quién es el valor de B. B, mírenlo acá. Toma el valor de 2. Por lo tanto, B toma el valor de 2. Bien importante, miren que aquí aparece más C. Por lo tanto, esta C viene siendo completica desde acá, desde el negativo. Ojo, porque más por menos te va a dar menos. Entonces quedaría aquí menos. Por lo tanto, C vale menos. Menos pi octavos. Teniendo en cuenta ya estos valores, procedo solamente a reemplazar lo que está dado en las ecuaciones anteriores. Por ejemplo, para hallar la amplitud, miren, la amplitud, ¿quién es? Valor absoluto de A. ¿Cuánto vale A? Menos 3. Por lo tanto, la amplitud es igual al valor absoluto de menos 3, que este a su vez es 3. Porque recordemos que el valor absoluto de cualquier número siempre es positivo. Continuemos ahora con el periodo. Para hallar el periodo, me dice que tengo que hallar el cociente entre 2pi y b. Pero como ya tengo aquí claro que b es 2, pues procedo a reemplazar en esta fórmula. Pi, periodo, es igual a 2pi sobre 2. Si yo simplifico este 2 con este 2, me queda que el periodo es igual a pi. Desplazamiento. El desplazamiento me está diciendo acá, o el mismo desfasamiento, el desfase, es igual a menos c, que ya yo aquí tengo c, que es menos pi octavo, bien importante, porque este negativo no tiene nada que ver con este. ¿Sí? Menos pi octavo sobre b, pero b, ¿quién es? 2. Entonces procedo a reemplazar. Este menos que está aquí es el menos de la fórmula, este menos que está aquí en menos pi octavo es el valor de c. Miren que se vale menos pi octavo. Y este 2 que está aquí no es más que b vale 2. Ahora, menos por menos te va a dar más, entonces ya desaparece aquí el menos. Y también aumento este 2 sobre 1 para poder decir extremos con extremos y medios con medios. Entonces, pi por 1, pi. Y 8 por 2, 16. Entonces el desplazamiento fue de pi 16 a 1. Entonces ya tenemos amplitud 3, periodo pi, desfase pi 16 a 1. Vamos a continuar ahora con el intervalo. Para hallar el intervalo es muy sencillo. Simplemente tomo este valor que está aquí, bx más c, y lo igualo a 0. Y también ese bx más c lo igualo a 2pi. Eso para encontrar el intervalo de izquierda y el intervalo derecho. Entonces, ¿quién es bx más 2c? Pues se aprecia aquí tranquilito que es 2x menos pi octavo. Ya eso se identifica claramente porque es b y c. Y ya procedo a igualarlo. Entonces sería 2x menos pi octavo igual a 0. Entonces, este está restando. Pasa hacia el otro lado a sumar. Usted me quería que 2x es igual a pi octavo. Ahora aquí este 2 está multiplicando. Pues pasaría a dividir. Entonces 2 por 8, 16. Por lo tanto, el primer intervalo donde arranca sería pi 16. Vamos a ver dónde cierra, que es donde te da el 2pi. Como aquí me dice que 2x menos pi octavo es igual a 2pi.
Entonces, este menos pi pasaría a este lado a sumar. Cuando ya lo tengo sumando para hacer esta suma de fracciones, pues yo voy a convertir este 2pi en una fracción que sea homogénea con este pi octavo. Entonces multiplico este 2 por 8, me da 16, ya lo puedo dividir entre 8, si usted observa, 16 entre 8 me da 2. Eso me certifica que no se altera la ecuación. Y el pi octavo queda igual. Cuando ya tengo suma de fracciones homogéneas, es mucho más fácil realizarlo. Se coloca aquí el 8 y arriba se suma 16 más 1, 17. Ahora lo mismo, este 2 está multiplicando, pasa para el otro lado a. Por lo tanto, el otro extremo sería x igual a 17 pi sobre 16. Por lo tanto, el intervalo sería pi 16 avos, coma 17 pi 16 avos. Vamos a mirar este ejercicio acá en la aplicación que tenemos. Aquí lo tenemos. Miren el ejercicio, sería menos 3 seno de 2x menos 0.13, que es aproximadamente el 1 octavo pi. ¿Sí? Cuando yo vengo acá y miro, observemos que el periodo me está diciendo acá que es de pi, la amplitud es de 3 y el desfase es 0,0625 pi. Vamos a analizar aquí en la gráfica qué es esto. Voy a ampliar aquí un poco. Cuando ya yo aquí amplío la gráfica, este 0,06 pi significa que la función se corrió desde aquí hasta acá. Ese es el desfase que hay, 0,0625 pi. Dándonos lo exacto a nosotros, ese sería pi 16. Pi 16. Es decir, se corrió de aquí a aquí, tomamos el valor de pi y lo dividimos en 16. Ahí está. El periodo sigue siendo un pi. Entonces, ¿cuánto es pi? Significa que de aquí hasta aquí hay pi. Observen que pi es 3,1416. Vamos a tomar la distancia. Distancia entre este y este. Miren, vean, pi. Salió pi. La distancia es pi, ahí está bien. Y la amplitud, pues si ustedes observan, aquí está el número 3, la amplitud es 3. Ahora, el intervalo de que habla ya va desde este puntico hasta este puntico. ¿Ya? Ese es el intervalo que aparece aquí, que viene siendo de pi 16 y 17 pi 16. Vamos a dibujarlo para que ustedes se den cuenta. Por ejemplo, si yo digo aquí pi y lo divido entre 16. 16. Y le voy a decir que ese punto me lo dé con cero. Mírenlo, aquí ya me marcó en azulito. Ahí está. Y el otro que sería 17 pi entre 16, 0. Y miren que lo marco acá. ¿Ve? Está correcto lo que hicimos acá de manera manual. Y lo podemos verificar aquí en GeoGebra. Estaré compartiendo el enlace de esta aplicación aquí en la descripción del video para que lo puedan llegar, mirar y manipular. Simplemente es mover acá, cambiar los valores y pues ya dejo la función escrita de mejor manera y más organizada para que ustedes la puedan tener a la mano. Espero sus comentarios.